Pues así te lo digo, va a mirarlo en YouTube, me estoy rayando. Hombre, a ver, un poco monopolio sí que es. Las cosas como son. ¿Dónde está el tesoro este? Que me estoy rayando ya, tío. Te vas a reír. Cómeme los huevos. Tongo. Ah, no, o es este. Saki. ¡Tongo! ¿Qué es? Mira, ahí están las tres palmeras y aquí están las dos piedras. Ah, aquí, justo en el medio de las tres piedras, no dos. Vale, y tenemos un tesoro en el 901-263. Abajo prácticamente, ¿no? Dos, seis, tres. Dos. Dos es por aquí. Ya en... ¿Podemos ir? Pues podemos ir. Tu anuncio y cuando volvió se lo escuché. ¡Tongo! ¡Puto tongo! ¡Tongo todo! Mono neuronal. ¡Tongo! 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 ¡Tongo pacharán! Ahora vas a por sandía, pero con miedo, ¿no? Ya... Muy bueno. La mayor.
Típico de la abuela, ¿eh? O sea, aquí en España se dice lo típico de la posguerra. ¿Sabes? En plan, eso le pones un poco de tierrita por medio y tiene más nutrientes, hijo. Si es que os quejéis por todo. Os quejéis por todo. Si es que no puede ser. Te lo comes y te dan 7 infecciones, ¿sabes? Que sigue, que yo cuando me lo enseñaste dije, ¿qué es eso? Son cazadores de piratas. ¿Quién es el paciente cero? Y yo en plan, pues yo creo que sé quién es, ¿eh? Pues yo. No sé a quién estoy abordando. ¿A quién estoy abordando? ¿A la gente? ¿What? Abordado sin saber a quién estaba abordando, pero ha funcionado. Fuego.
El lobo como farmea sin querer. Ha vuelto a pasar. A ver si... Si es que estaba viendo un... Por el calor. Es algo totalmente líquido. Nutritivo hasta cierto punto. Y estará guardado seguramente en sitios con calor y humedad. ¡Qué rico! Nutritivo. Defensa diré que sí que es cierto que hay según qué hongos que son comestibles. A ver, directa no, pero una cagadera puede ser. Una cagadera sí que puede ser. Me ha encantado la animación de pincha el último que ya se estaba rindiendo y de repente el compañero.
Rollo, yo aplaudo que si no soy el siguiente. Joder, qué rico va a ser vender esto. Hemos conseguido algunas cosas para mejorar la nave. ¡Acercadlos para darles un saludo! Fíjate, yo nunca le pillé el gusto a la sandía. Al melón sí, pero a la sandía no. Que la sandía es agua. Luego me deja la garganta ahí un poco de aquella manera, ¿sabes? ¡Soltad la mayor al viento! ¡Parad y plegad para mejorar la nave, capitán! Vamos a ver qué podemos mejorar de la nave. Tenemos un montón de dinero y en el caso de no tener dinero podemos vender lo que ya tenemos. De lo que más solemos pecar, ya lo hemos solucionado. ¡Hala! Arreglado. Y cuando te digan, ¡puta pobre!, tú haces. Y tienes, si no el mismo dinero, incluso un poco más. ¡Hala! A ver, yo en general no soy de comer nada de eso porque soy como demasiado pulcro y eso por lo que sea te manchas un montón y me da puto asco. Y dirás, ¿te lo puedes comer con cuchillo? Y diré, sí. Muy limpio. ¡Tirad con fuerza, recoged velas! O sea, aunque parezca que no, soy una persona muy limpia.